Juro servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta. Acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Guardar y hacer guardar las leyes. Respetar los derechos y libertades de los ciudadanos. Guardar fidelidad al Rey. Y cumplir fielmente las funciones de consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo de la ciudad de Ceuta. Buenas noches. Así han tomado posesión esta mañana de sus nuevas competencias los consejeros del Gobierno Vivas tras la reestructuración que el presidente ha hecho de su gabinete. Ha sido una decisión meditada y en la que Vivas ha contado con los propios afectados. Reestructuración que, como ya les informamos, sitúa a Mabel Deu como consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales. A Rabea Mohamed al frente de la Consejería de Educación y Cultura. A Susana Román como responsable de Economía, Hacienda y también desde ahora de Administración Pública y Empleo. A Jacob Achuel como consejero de Gobernación y a Adela Nieto al frente de la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad. El presidente insistió anoche en este plató de informativos en que la reestructuración está motivada por la necesidad de afrontar la segunda parte de la legislatura para impulsar todas las iniciativas planificadas y financiadas durante los dos primeros años y para recuperar la agenda con el Gobierno central una vez salvada la investidura de Rajoy y la provisionalidad de su Ejecutivo durante casi un año. Por tanto, se dan una serie de circunstancias que justifican el que pongamos más el acento, como digo, contando con las personas afectadas, pongamos más el acento en todo lo que tiene que ver con el seguimiento, con la evaluación, con el impulso. El Gobierno ha aprobado un gasto plurianual de 19 millones de euros entre 2017 y 2021 destinado a tareas de adecentamiento de espacios públicos en diversas facetas. Dará empleo a unas 100 personas a partir de marzo, cuando finalice el proceso de licitación y adjudicación del servicio. Esto no choca en absoluto con el contrato de trace, ni en su labor ordinaria, ni en su labor extraordinaria, sino que es completamente aparte. Los empleados de Correos han reunido 283 kilos de comida no perecedera para el Banco de Alimentos. Esta iniciativa se encuadra en la denominada Operación Kilo, impulsada por los equipos de voluntarios de la empresa postal para recoger alimentos entre sus trabajadores. Aquí en Ceuta han aportado los empleados de Correos una parte también, para ir sumando y sacando adelante todo lo que en un principio pues estaba un poquito bajo. Los empresarios de los establecimientos hosteleros de la calle Jáudenes han solicitado por escrito al Gobierno que cierre esta vía al tráfico rodado durante los días 24 y 31 de diciembre. Aseguran que la iniciativa es apoyada por los residentes de la zona. Que se hace para el Corpus, se hace para Semana Santa, se hace para cualquier paso que pasa por aquí, cualquier día del año, porque no se va a hacer dos días en unas fechas especiales. Según el Ejecutivo, la iniciativa debería contar con un plan de seguridad, entre otros muchos aspectos a estudiar. Enseguida se lo contamos junto a todos los asuntos de actualidad de un viernes de gran actividad informativa, aquí en los informativos de La Pública. Esta mañana han jurado o prometido sus cargos los consejeros del Gobierno local que han cambiado de competencias después de la reestructuración del Ejecutivo. Ha sido en un acto en el Salón del Trono de la Asamblea. El jefe del Ejecutivo local ha presidido en el Salón del Trono el acto de toma de posesión de los consejeros que han cambiado de competencias con la reestructuración del Gobierno. El acto ha contado además con la presencia, entre otros, del delegado del Gobierno y de los tres parlamentarios nacionales. Así, han prometido o jurado sus cargos la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mabel Deu. Juro servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey
y cumplir fielmente las funciones de consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales de la ciudad de Ceuta. La consejera de Educación y Cultura, Rabea Mohamed. Prometo servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de consejera de Educación y Cultura de la ciudad de Ceuta. La consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Susana Román. Juro fielmente servir a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo de la ciudad de Ceuta. El consejero de Gobernación, Jacob Achuel. Juro servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de consejero de Gobernación de la ciudad de Ceuta. Y la consejera de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad, Adela Nieto. Juro servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir fielmente las funciones de consejera de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad de la ciudad de Ceuta. Juan Vivas ha planteado que no hubo destrucción de empleo en Ceuta durante la crisis, aunque reconoce que no se ha podido atender en número toda la demanda que se planteaba por el aumento de la población. También se ha referido en la entrevista con nuestra directora Cristina Díaz al 30% de los recursos presupuestarios destinados a políticas sociales y que los próximos meses saldrán proyectos por valor de 75 millones de euros. El presidente de la ciudad justifica los ajustes en su gobierno por el momento político que se vive y obligado por afrontar la segunda parte de la legislatura con parámetros distintos a los del periodo anterior. Hemos trabajado mucho durante esta primera parte en el diseño de determinadas iniciativas, en su financiación, en su concreción y ahora creo que toca la materialización. Al margen de eso, España ha superado afortunadamente para todos el periodo de provisionalidad del gobierno, que ha sido de cerca de un año, y esto significa una oportunidad para retomar una agenda con el gobierno de la nación muy importante para Ceuta. Entre los temas en cartera, el modelo de financiación autonómica. Pongamos más el acento en todo lo que tiene que ver con el seguimiento, con la evaluación, con el impulso, con la preparación de las muchas reuniones que vamos a tener en Madrid para ser más eficaces en última instancia para cumplir más satisfactoriamente con las prioridades que asumimos al llegar al gobierno. Y llevará a los distintos departamentos ministeriales una serie de temas fundamentales para la ciudad y sus servicios básicos. Pero bueno, ahí están los proyectos que están financiados por el FEDER, por tanto el desdoblamiento de la carretera de la Almadraba, Nacional 352, o la construcción de un nuevo instituto, nuevas promociones de viviendas sociales, la renovación del contrato del Servicio Público de Transporte Marítimo, las iniciativas que la ciudad va a plantear para el abaratamiento de los precios del transporte marítimo, el convenio en materia de educación, el convenio en materia de políticas activas de empleo, el convenio con menores, el convenio con servicios sociales, la aprobación definitiva del PGOU, que también le corresponde al Ministerio de Fomento, un posible nuevo convenio para la cesión de suelo por parte del Ministerio de Defensa, régimen económico y fiscal en su doble vertiente, la que significa las ayudas de Estado al transporte, a la energía, a la producción de agua o los incentivos económicos y fiscales. El lunes tendrá lugar en Madrid la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, a la que acudirán, entre otros, el presidente del Partido Popular en Ceuta, Juan Vivas, y la secretaria general del partido, Yolanda Bel.
De la Junta Directiva Nacional que se celebra el lunes 14 de noviembre saldrán las fechas del próximo Congreso Nacional y los posteriores congresos regionales y provinciales. La secretaria general del Partido Popular en Ceuta asistirá junto al presidente Juan Vivas. Y el próximo lunes, día 14, asistimos a la Junta Directiva Nacional, el presidente y yo también acompañados de los parlamentarios nacionales, para tratar temas de interés, entre ellos fechar de manera concreta y precisa la fecha del próximo Congreso Nacional, donde bueno, tendremos que votar entre todas las sedes regionales al nuevo presidente nacional del Partido Popular. En la entrevista ofrecida ayer por Vivas a esta casa, reconocía que se veía con fuerzas y con ganas para volver a presentarse a la presidencia regional. Yo lo que digo es que si fuera mañana el Congreso Regional, yo me presentaría a la presidencia del Partido Popular. No es mañana, entonces no lo puedo decir. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Que me encuentro con ganas, que estoy ilusionado, que creo que tenemos un trabajo por delante por hacer y que creo que yo puedo seguir siendo útil a la causa del Partido Popular en Ceuta, que es la causa de Ceuta, de los ceutíes y finalmente la causa de España. Yolanda Bel asegura que el presidente es un hombre al que le gusta respetar los tiempos y por tanto anunciará su decisión una vez estén fechados los congresos regionales. En primer lugar, el presidente va a contar con mi apoyo y con mi respaldo al 100% y me atrevo a decir que con el apoyo de la amplia mayoría del Partido Popular de Ceuta. Y por otro lado, en cuanto a la Secretaría General, si yo me presentaría o no, pues es un puesto donde el presidente designa y elige directamente. Y en el último congreso decidió que fuese yo, ya llevamos 5 años él de presidente del partido y yo de secretaria general, y será una nueva decisión que él tenga que tomar una vez que se celebre el congreso regional. En cualquier caso, sea la secretaria general o no propuesta por el presidente, él va a contar con mi máximo respaldo, con mi apoyo al 100% y por supuesto el del Partido Popular de Ceuta. La planta de secado térmico de Fangos ya funciona a pleno rendimiento, una planta que va a suponer un ahorro de 800.000 euros anuales a la ciudad. Además, el gobierno local va a dedicar 19 millones de euros en 5 años a tareas de adecentamiento de espacios públicos, una labor que va a ser complementaria a la de trace. El gobierno ha aprobado un gasto plurianual de 19 millones de euros entre 2017 y 2021 destinado a tareas de adecentamiento de espacios públicos en diversas facetas. Limpieza vertical, retirada de escombros en vertederos ilegales que esperemos que sean cada vez menos. Conservación y limpieza de monumentos. Si en una parcela privada se detectan escombros, se actuará de oficio, pero el gasto de esta labor deberá sufragarla el propietario de dicha parcela. Esto no choca en absoluto con el contrato de trace, ni en su labor ordinaria, ni en su labor extraordinaria, sino que es completamente aparte. Se va a tener especial cuidado con todo lo que es la frontera y aledaños. En torno a 100 personas encontrarán empleo gracias a estas tareas que darán comienzo el año próximo, ya que no comenzarán antes de marzo, una vez finalizado el proceso de licitación y adjudicación. También en el ámbito medioambiental, comentar que ya ha finalizado el periodo de prueba de la planta de secado térmico de Fangos, con lo que ya funciona de forma óptima. Esto va a suponer un ahorro en el traslado de estos fangos, que recordéis que se hacía a la península, de aproximadamente 800.000 euros anuales. Y además, por la recuperación del agua, porque sabéis que es un secado con deshidratación y recuperación del agua para utilización en labores terciarias, riego de jardines, limpieza de calles y demás, aproximadamente de unos 10.000 metros cúbicos al día. El refuerzo de 4 agentes más a pie de la policía local durante este pasado fin de semana se ha notado de forma positiva. Así lo asegura al menos el portavoz del gobierno y consejero de gobernación, que a modo de ejemplo aporta un dato. El pasado sábado por la noche no hubo ni una sola llamada al 112 referente a denuncias para ningún tipo de desorden, ni botellón, ni reyerta, cosa que, como ustedes saben, que yo recibo del 112 los mensajes en tiempo real, cosa que yo no recuerdo que haya pasado en el año y medio que llevo. Tan es así que pensé,
se lo voy a decir anecdóticamente, pensé que se me había estropeado el teléfono. Y cuando llamé, no, es que no ha habido nada. Este pasado jueves, la consellera de Asuntos Sociales de la Generalitat de Cataluña afirmaba en la Cámara Catalana que los menores que deambulan por Barcelona esnifando pegamento provenían de Andalucía y Ceuta. Hoy le ha contestado el gobierno local calificando estas afirmaciones de desfachatez absoluta y atribuyéndolas al desconocimiento más profundo sobre la situación de los menores extranjeros acogidos en Ceuta. Desde el área de menores se recuerda que existe un acuerdo interautonómico por el que se establecen las condiciones en las que se trasladan a los menores a otras comunidades. La consejería competente en menores juzga intolerable que el gobierno catalán acuse al Ceutí de mirar hacia otro lado en lo que concierne a la situación de los menores no acompañados y recuerda que la ciudad autónoma destina anualmente a la atención de los menores alrededor de 10 millones de euros. El traslado de niños de Ceuta, lo que entendemos como menas, a Cataluña, de ninguna de las maneras, lo desmiento categóricamente. Y querer, el gobierno de Cataluña descargar la responsabilidad de que, si ellos no saben cuidar a sus niños, me refiero a sus niños, a los que tienen que tener en acogida, no a sus hijos, a los que tienen que tener en acogida, pues en eso probablemente tendrían que aprender de nosotros. Los hosteleros de la calle Jáudenes han solicitado al gobierno, mediante carta sellada en el registro, el cierre al tráfico rodado los días 24 y 31 de diciembre con el fin de potenciar las ventas y establecer una zona segura de ocio para los muchos ceutíes que salen durante esos días de las fiestas navideñas. El sector hostelero de la calle Jáudenes se ha unido para solicitar al gobierno local el cierre al tráfico rodado durante los días 24 y 31 de diciembre. Para ello, el jueves sellaron por registro un escrito que esperan sea tratado en el Consejo de Gobierno de la próxima semana. Estos empresarios cuentan con el apoyo de los vecinos de la calle Jáudenes, Independencia, Gran Vía y Paseo de las Palmeras, quienes también suscriben tal escrito. Se hace para el Corpus, se hace para Semana Santa, se hace para cualquier paso que pasa por aquí, cualquier día del año, porque no se va a hacer dos días en unas fechas especiales. Y también decir que, como igual que se hace en la Plaza de los Reyes, en la Plaza Nelson Mandela, que se monta la mejillonada, oye, por dos días que se haga en esta calle y los hosteleros hagamos algo beneficiado de eso, bueno, y creo que es bien para todo, para el pueblo de Ceuta también. Por su parte, el consejero de Gobernación y portavoz del Ejecutivo asegura que por el momento solo ha habido conversaciones respecto al tema, aunque están a favor de cualquier medida que signifique reactivar la economía. En este caso, Protección Civil podría tener la última palabra. Tenemos que tener en cuenta muchos otros parámetros, por ejemplo, la seguridad. Se podría aglomerar ahí una cantidad de personas. Habría que tener un plan de seguridad adecuado, porque no deja de ser una concentración de gente que tiene que tener todo lo que la normativa contempla en cuanto a seguridad. También esto quizás pues beneficiaría a unos, pero quizás perjudicaría a otros. Hay que contar también con los vecinos, hay que contar también con el resto de hosteleros de la ciudad que pueden verse discriminados en cuanto a facilitarles a unos sí, a otros no. Los hosteleros se comprometen al cumplimiento de las ordenanzas, haciendo especial hincapié en la limpieza de las terrazas y plazas. La seguridad no creo que sea nada del otro mundo, es cortar una calle y aunque haya una pareja aquí, como puede haber normal cualquier día, es algo normal. Esta medida la han acompañado de una campaña publicitaria navideña para poner en valor el tapeo de esta conocida calle. También contarían con diferentes coros navideños para amenizar los días festivos y una invitación por parte de cada local. Unos 60 argelinos se han concentrado en la Plaza de los Reyes para pedir su salida de Ceuta. Algunos afirman llevar dos años en el CETI y no entienden por qué otros inmigrantes sí salen hacia la península y ellos no.
Rodeados por un dispositivo policial, alrededor de 60 argelinos se han concentrado esta mañana en la Plaza de los Reyes como medida de protesta para reivindicar lo que consideran su derecho a salir a la península. Se quejan de que mientras los subsaharianos abandonan Ceuta hacia distintos puntos peninsulares, ellos siguen en el CETI, a pesar de que algunos llevan ya, según aseguran, 2 años en el centro de estancia temporal. Tras la mediación de un miembro de la Policía Nacional, los argelinos aseguraron no llevar a cabo ningún comportamiento violento y accedieron a que una intermediaria del grupo se reuniera con los responsables de la delegación del Gobierno para conocer la situación de sus componentes, mientras estos se disolvían y regresaban al CETI. Se acepta que vaya a comisaría, se hable con el representante y responsable nuestro, para que negocie por vosotros. Pero lógicamente esta concentración tiene que disolverse y luego ya se os comunicará oficialmente lo que haya que hacer. ¿Entendido? Y luego ya, a partir de ahí, vosotros tenéis las opciones legales que se os permitan. De momento se va a admitir que ella pues negocie con el representante nuestro y responsable. Lo que pedimos es que pacíficamente vosotros disolvéis la concentración, os vais para el CETI y ella ya os comunicará todo lo que se está negociando, ¿de acuerdo? Las autoridades afirman que en breve alguno de los integrantes de este colectivo abandonará Ceuta. La mayoría de ellos no tiene los papeles en regla y su salida no está tan fluida porque cada vez llegan más a nuestra ciudad y por evitar un posible efecto llamada. La Universidad de Granada quiere formalizar un convenio con la ciudad autónoma para poner en marcha microproyectos de desarrollo local para mejorar las condiciones de vida de la población marginada. Así se ha afirmado durante la celebración de la primera jornada de inclusión y voluntariado que ha tenido lugar en el campus universitario. Universidad de Granada Solidaria lleva a la comunidad universitaria a implicarse en tratar de mejorar las condiciones de vida de la población donde desarrolla su labor educativa. Su director describe la labor que desarrolla. Los proyectos que hemos hecho, por ejemplo, hemos lanzado una serie de microproyectos de desarrollo local que, por ejemplo, han atendido a niños en riesgo de exclusión social para que no caigan en riesgo de exclusión social. En un barrio muy marginal de allí de Granada, de Almanjayar, queremos hacer algo similar aquí, en la ciudad autónoma de Ceuta, y de manera específica ya he estado hablando para a ver si podemos firmar un convenio para poder disponer de un poco de medios para poder hacerlo. Su objetivo en Ceuta es suscribir un convenio con la ciudad autónoma para desarrollar microproyectos de desarrollo local para mejorar las condiciones de vida de la población marginada. El objetivo fundamental es tratar de mejorar las condiciones de vida de la población más necesitada. Ese es el elemento clave. Entonces, para conseguir ese objetivo general, ¿cómo lo hacemos desde la Universidad de Granada? Pues lo hacemos enfatizando en 3 dimensiones. Por un lado, en lo que es la dimensión formación de la comunidad universitaria para que sepa actuar. Segunda, investigación, es decir, lanzando investigaciones para detectar cuáles son los problemas fundamentales y incidir sobre cómo se podría mejorar. Y tercero, difundiendo resultados para que sepa el conjunto de la sociedad qué problemas hay y cómo se están tratando de solucionar. Ya han puesto en marcha determinadas actuaciones como el calendario solidario, el proyecto 12 meses, 12 campañas solidarias, y que en septiembre les llevó a recoger material escolar para familias necesitadas. El maratón solidario previsto para este mes, la recogida de alimentos para el Banco de Alimentos en diciembre, la recogida de juguetes y una guía de voluntariado específico para Ceuta. Esas actuaciones concretas van, por ejemplo, desde la realización de una cartografía sobre cuáles son los espacios que ahora mismo hay más problemas o los colectivos que tienen más necesidades, o, por ejemplo, investigaciones sobre problemas no solamente sociales, sino también problemas ambientales que puede haberlo y que es necesario solucionar para que sea una ciudad más saludable, Ceuta. Es decir, básicamente por ahí vamos. Es muy detallado, ya tienen, ya tiene la ciudad autónoma información sobre lo que queremos hacer y lo único que necesitaríamos es un poquito de ayuda para hacerlo. La Universidad de Granada se va a implicar con muchos medios para ayudar. Los empleados de Correos han reunido 283 kilos de comida no perecedera para el Banco de Alimentos. Esta iniciativa se encuadra en la denominada Operación Kilo, impulsada por los equipos de voluntarios de la empresa postal para recoger alimentos entre sus trabajadores.
La iniciativa de los empleados de correos de Ceuta, Cádiz y Granada, Operación Kilo, ha conseguido reunir un total de 1.549 kilos de alimentos no perecederos como conservas, legumbres, aceite, pasta o arroz entre los empleados de la empresa postal. Durante el mes de octubre se desarrolló esta campaña impulsada por algunos de los equipos de Correos Solidaridad, el programa de voluntariado corporativo de la empresa postal, con el objetivo de obtener un kilo o litro de este tipo de alimentos por cada empleado. 849 kilos de estos alimentos han sido donados por los empleados postales de la provincia de Granada, 650 por empleados de Cádiz y 283 por trabajadores de Ceuta. Aquí en Ceuta han aportado los empleados de correo una parte también para ir sumando y sacando adelante todo lo que en un principio pues estaba un poquito bajo. Todo lo recogido se ha entregado a los bancos de alimentos de Ceuta, Cádiz, Algeciras y Granada, para ayudar a las familias más necesitadas de cada entorno. Tenemos unos alimentos muy bien variados y van a venir muy bien para esta gran recogida que tenemos pendiente para el 25 y 26 de noviembre. Eso es una acción que se llegó a un acuerdo con Correo y la verdad es que está dando unos resultados bastante satisfactorios. Los alimentos recogidos en nuestra ciudad fueron enviados al Centro de Tratamiento de Jerez, al pertenecer Ceuta al sector de Cádiz, donde se realizaron las labores de contabilización y clasificación final. Alumnos del Colegio San Agustín han participado en la procesión que ha trasladado al santo desde el propio centro educativo a la Iglesia de San Francisco. Forma parte de las actividades que se vienen celebrando durante la Semana Agustina en el centenario del colegio. Con motivo de la Semana Agustina y dentro de la conmemoración del centenario del San Agustín, alumnos de este emblemático colegio referente en la educación ceutí han participado en la procesión del santo, que han trasladado desde el propio centro escolar hasta la iglesia de San Francisco, donde mañana se oficiará a las 12 horas la Eucaristía de Acción de Gracias. A las 13 horas, en el centro de enseñanza, se inaugurará la exposición 100 años de historia del Colegio San Agustín, para después celebrar el conocido como Día de las Familias, en el que la comunidad educativa disfrutará de una jornada de reunión en la que podrá degustar paella. Los niños tendrán la oportunidad de entretenerse después con la celebración de actividades y juegos. El Colegio San Agustín de Ceuta, medalla de la autonomía en el presente año, entra en la recta final de su Semana Agustina, que se clausura este domingo 13 de noviembre, coincidiendo con el nacimiento del santo Agustín de Hipona en el año 430. El Instituto de Idiomas de la ciudad ha celebrado esta tarde la entrega de los certificados de Cambridge English. Al acto ha asistido la recién estrenada consejera de Educación y Cultura, Rabea Mohamed, y su antecesora en el cargo, Mabel Deu, desde hoy ya consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, además de la responsable regional de Cambridge English. El Instituto de Idiomas de Ceuta cumple 20 años como centro preparador de esta universidad. Los certificados entregados hoy corresponden a los niveles que van desde principiante hasta avanzado. La Unión África Ceutí visita mañana al Legador almeriense, un partido en el que no puede fallar ante un debutante en la segunda B de fútbol sala. El jugador del conjunto unionista, Chito, se muestra optimista cuando se le pregunta por las opciones del equipo de recuperar su desventaja con el primer puesto y, en consecuencia, de luchar por el ascenso. El jugador de la Unión África Ceutí, José Carlos Ayala Mancera, Chito, se muestra optimista en cuanto a las posibilidades del equipo unionista de recuperar su desventaja con el primer puesto y por ende luchar por el ascenso a segunda división. Todavía queda mucha liga, son solamente 7 puntos, tenemos que recibir aquí a los dos de arriba todavía y queda mucha liga. Chito espera que el Ceutí entre de nuevo en una dinámica positiva que le permita recortar diferencias con la cabeza. Como vemos en todas las jornadas, cada equipo va pinchando, nosotros tenemos que aprovechar nuestras oportunidades y recortando puntos y con esta dinámica positiva pues seguir así. El Alacierre valora el triunfo del pasado sábado ante el Victoria Kent, al que el Ceutí derrotó por 7-2. 3 puntos importantes también porque
Por cómo se han dado los partidos fuera de casa, que son partidos que teníamos medio ganado y se nos ha ido por muy poquito. Y bueno, nos da para coger moral y seguir hacia adelante. Sobre la adaptación al equipo de los nuevos jugadores, en particular del último en llegar, el brasileño Pacato, Chito opina que solo es cuestión de tiempo. Se están acoplando cada vez mejor y esperemos darle tiempo para que nos ayude a conseguir nuestro objetivo. El Ceutí juega este sábado en la pista del Gádor almeriense, un equipo nuevo en la categoría. Es un partido ahora para también coger un poquito de confianza, intentar sacar los puntos y vernos ahí arriba para poder luchar por el objetivo que tenemos marcado. El cierre de la piscina del Día Flor continúa dando que hablar. Ante la petición de varias entidades para que se habilite la piscina central del Parque Marítimo y pueda servir de escenario para las actividades que se hacían en el Día Flor, el gobierno local afirma que conoce esta petición, pero por la prensa. No obstante, se muestra abierto a dialogar. En cualquier caso, reconoce que la recuperación de la piscina del Día Flor va a ser más complicada de lo que se preveía. Ya sabemos que la reparación del Día Flor va a ser muchísimo más complicada de lo que se preveía. Estaba presupuestada en 500.000 euros y va a ser rondando los 2.500.000. Se está haciendo el proyecto que quedará realizado esta semana. Pues claro, es un proyecto que ya no es simplemente una remodelación, es un proyecto que va a dejar un pabellón que va a ser modelo en cuanto a la actividad acuática, tanto para saltos de trampolín, waterpolo, carreras, es decir, va a ser modelo y esto va a requerir un tiempo importante. Esto va a suponer desde luego un sacrificio para los aficionados a la natación, que en este momento están en el Guillermo Molina, pues bastante, bastante apretados, si me permite la expresión, ¿no? Vamos ya con el tiempo para el fin de semana. Cielo poco nuboso y sol para mañana sábado. Siguen las temperaturas agradables, 20 grados de máxima y 14 de mínima. Viento flojo variable. También jornada soleada y poco nubosa la del domingo. Sube la temperatura mínima hasta los 16 grados. La máxima será de 19. Viento flojo de levante. La farmacia de guardia esta noche a partir de las 23 horas es Parra López en la Avenida de España 44. Y en el sorteo de hoy de la Cruz Roja el número premiado ha sido el 308. Conmemoración del 70 aniversario de la coronación canónica de Santa María de África en el santuario de la patrona de Ceuta. Una efeméride que rememora la coronación celebrada el 10 de noviembre de 1946. El acto de aniversario de la coronación canónica de la Santísima Virgen de África tuvo una solemne función religiosa con una misa en el santuario de la patrona de Ceuta, al que asistió el presidente de la ciudad y otros representantes políticos y religiosos. En el mencionado acto se procedió a dar lectura del breve de la coronación emitido por el Papa Pío XII y que se firmó en Roma, en la Ciudad del Vaticano, el 23 del año 1946. Una conmemoración que se desarrolló en los siguientes términos. Los excelentísimos cabildos centrales y ayuntamientos de Ceuta, en representación de la ciudad y en nombre principalmente del delegado superior, alto comisario de España y Marruecos, que representan esta prece las personas del jefe supremo de la nación hispana, Pocoar, nos suplicaron encarecidamente que a la mayor gloria de Dios y para honor de la ciudad de Ceuta nos designáramos conceder la coronación solemne de la imagen de la Santísima Virgen Madre de Dios bajo el título de Nuestra Señora de África, patrona de la ciudad de Ceuta. El pianista Daniel del Pino ofrecerá un homenaje al compositor Enrique Granados en el Teatro del Rebellín el 26 de noviembre. Las entradas se han puesto hoy a la venta en la taquilla del teatro y en la web www.premioconvivencia.com a 3 y 5 euros. Thank you.
El pianista Daniel Del Pino ofrecerá el sábado 26 de noviembre un concierto en el Teatro Auditorio del Rebellín en homenaje al compositor Enrique Granados, cuando se cumple el centenario de su muerte. Este concierto es una iniciativa de la Fundación Premio Convivencia y de la Consejería de Educación y Cultura en colaboración con el Instituto Cervantes y con la Consejería de Cultura de la Embajada Española en Rabat. El concierto estará dividido en dos partes. En la primera, el pianista interpretará las obras Melancólica, Zapateado, Quejas, O la Maja y el Ruiseñor y el Pelele, todas de Enrique Granados, así como Fantasía Bética de Manuel de Falla. La segunda parte se iniciará con Rondeña, Almería y Triana, de la Suite Ibética de Isaac Albéniz, y finalizará con la Rapsodia Española de Franz Liszt. Las entradas están ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web www.premioconvivencia.com a un precio de 3 y 5 euros en anfiteatro y butacas respectivamente. Daniel Del Pino es uno de los pianistas españoles con mayor relevancia internacional. En la actualidad es profesor de Musikene, el Conservatorio Superior de Música del País Vasco. Anteriormente ha trabajado en el Jacinto Guerrero de Toledo y tiene un máster de piano de la Universidad de Yale. Con el piano de Daniel Del Pino terminamos. Les dejamos ahora con Cuatro Culturas y después con jazz. Disfruten del fin de semana. Buenas noches.